Ya tenemos, por ejemplo, si hoy quisieras comer rúcula, ya hay rúcula para cosechar. Esto lleva casi 11 de mayo, el 11 de julio van a ser 2 meses de la siembra. Sí, por suerte está dando sus frutos, está creciendo. Habrás visto que hay un montón de cosas nuevas y pudimos dedicarnos también al frente, que era un proyecto que estaba involucrado dentro de lo que es Huerta. Bueno, sigamos con lo que hay adentro. Ahí también han agregado parcelas para lo que es algunas donaciones que han recibido. Sí, en un primer momento, Estela Battistelli nos donó acelga y repollo y alguna cibulet. Fue nuestra primera incursión en aromáticas. Y tuvimos que hacer un cantero grande que está al fondo, donde pudimos trasplantar. Eso está viniendo espectacular. Y después hicimos este cantero grande de acá para empezar a trasplantar nuestras lechugas, o sea, las que sembramos nosotros, empezó el trasplante. Lo hicimos ese viernes previo a las heladas. O sea que el lunes vinimos y era una lágrima nuestro trasplante. Pero ahora con estos días de humedad se están recuperando varias y bueno, tenemos que continuar. Hay que llenar el cantero y capaz que armar uno nuevo porque hay muchísimo para trasplantar. También estuvieron trabajando en aromática, lo que nos decías recién. Sí, tuvimos una segunda capacitación con INTA a través de Cristina Milet. Hicimos. Bueno, ella nos enseñó, les enseñó a los chicos a cuáles eran las especies, cómo se multiplicaban, cómo se dividían. Y bueno, armamos un pequeño cantero donde tenemos, por ejemplo, acá hay ruda, burro, boldo, orégano, falso curry, romero. Pudimos poner bastante salvia, pudimos poner bastantes aromáticas, por suerte, como para que los chicos empiecen a conocer y tengan. Vamos a ver si lo hacemos crecer también esa parte. Víctor, hablaba de trabajos en el frente de la escuela. ¿Qué es lo que se realizó? Sí, en el frente, o sea, forma parte del proyecto. O sea, el proyecto Huerta no es solamente Huerta, sino que los chicos también aprendan a imaginar un diseño de un parque, de un pequeño jardín. Digamos que, como charlábamos antes, todas herramientas que el día de mañana, si no sirve como salida laboral, sirve para tu casa. O sea, si un día te encontrás con que tenés un terreno más o menos lindo y querés hacer huerta, querés hacer un jardincito, tenés herramientas como para arrancar. Acá lo que se hizo fue, se trabajó con todos los chicos de la escuela, pero básicamente el frente es responsabilidad de tercer año. Entonces, lo que se hizo fue sacar todo lo que había. Yo no sé si recordás que había un par de canteros cerca de la entrada que estaba todo amontonado. Bueno, de ahí sacamos crinum, sacamos tradescantia, sacamos agapanto, varias ornamentales que dividimos. Y pusimos a lo largo de todo el cantero se niveló totalmente y se sembró raigras para tener un césped nuevo. La idea con el cantero es que adorne y que al mismo tiempo sea fácil de limpiar, porque si no siempre es un lío meterse entre medio de las plantas. Y bueno, y obviamente que forme parte de la escuela, todo forma parte de la escuela. Sobre calle San Martín, estamos haciendo el mismo proceso de remoción de suelo, de nivelación. Pero ahí van a ir especies compradas. Hay que comprar algunas especies que no las tenemos, algunas gramíneas, algún formio para poner ahí adelante. Y bueno, en todo esto no estamos solos, obviamente tenemos ayuda, por ejemplo, todo lo que fue la idea y el diseño de lo que vamos a hacer en las dos calles, en los dos canteros, nos ayudó muchísimo Tati Buletich, Elizabeth Buletich de Bouquet. Le pedimos unos pesos al senador a ver si podemos comprar tierra y podemos comprar unas plantas para terminar el frente. Así que estamos en proceso de ojalá recibirla dentro de poco. Y bueno, no me quiero olvidar de nadie de la gente que nos fue ayudando, porque en realidad es contada. Yo pensé que por ahí, por ser la escuela y tener muchos exalumnos, gente que pasó por acá, la colaboración iba a ser más grande, pero digamos, bien a cuentagotas. Tenemos que comprar. Ahora, dentro de poco, hicimos kiosco en la escuela un viernes que nos cedió el kiosco la señora que tiene la concesión para comprar un sustrato para empezar a hacer los plantines de pimiento y de tomate. Y bueno, en algún momento creo que vamos a poder empezar a ofrecerle a la comunidad algo de lo que estamos haciendo. No por ahí la cosecha, pero por ahí plantines y ese tipo de iniciativas, digamos.